llama, que no haya humo. Si hay humo, tenemos que esperar y dejar recuperar el fuego. Mientras tengamos fuego, podemos alimentar, siempre observando que en la superficie haya ceniza. Empiece la ceniza. Porque de esta manera es como que vamos ahogándolo, como dice Uriol, y es un poco la pirólisis, que es una, no es una combustión, es un proceso de descomposición termoquímica de la materia en ausencia o en presencia muy limitada de oxígeno. Entonces, con nuestra acción esta de añadir, 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 lo que estamos haciendo es impidiendo que haya mucho oxígeno ahí en esa cámara de combustión que hemos creado. Claro, y el oxígeno prácticamente casi que le cuesta porque, claro, están saliendo todos los gases para afuera. O sea, la gente, no, yo a mí me decía, pero ¿cómo puede ser que no entre oxígeno? Claro, es por los gases que lo evitan. Ahora yo estoy observando aquí un poco como en el borde, con el cono se consigue mejor, pero que los gases tiendan a entrar, se hace un poco de efecto vórtex para volver a quemarlos y secuestrar, o sea que no se nos vaya nada en forma de CO2. ¿No veis por ahí como que hace un reflujo así? Luego, y esto con la forma de cono es aún más intenso ese efecto. Mira, lo que estamos tirando, sí. Donde está la llama, donde vemos que está la llama, allí hay que echarle. Alimentamos donde hay llama. Claro, alimentamos donde hay llama. O si no, pues, ¿qué es lo que nos está pasando? Que se acumula. Entonces, lo vamos abriendo. Como veis, todavía no está negro, negro, ni se ha hecho ceniza todavía. Es que le falta...